de vino que le compré ayer a Juan. Ya sé que no ha sonado la sirena, pero yo sé que llega ahora. ¿Lo ves cómo venía? ¡Ahí está! ¡Hasta luego, madre! ¡Ha llegado Juan Aguirre! ¡Cállate, fanfarrón! ¡Cierra la boca! ¡No vayas a saltar a bordo y te arranques la lengua venenosa! ¿Qué es eso que traes? ¡El tridente de Neptuno! Si lo quieres para tu cueva, tendrás que arrancármelo a la fuerza si es que tienes valor. ¡Ahora sí tengo valor! ¡Ya te tengo, corsario maldito! ¡Con qué creías que me habías vencido, eh! ¡Cuidado, que me ahoga! ¡Me rindo! ¡Me rindo! No bebas más, borrachón. Vino es para beberlo, ¿no? Pero no de un trago. Hola, Juan. Buenos días, don Eustaquio. ¿Sabes dónde quedaron mis barcos? Al alba venían siguiéndonos, pero cuando vieron que enfilaba para el puerto, cambiaron el rumbo y siguieron al noroeste. Querrían más pesca, vamos, dijo yo. ¿Tú llegaste hoy hasta los topes? Sí, la verdad es que tuvimos suerte. No se dio mal la noche. Por lo visto, la suerte es tu aliada, Juan Aguirre. Espera, te lo he propuesto muchas veces y te lo propongo ahora. ¿Quieres asociarte conmigo? No, gracias. A mí me interesa pescar, no el dinero. Lo que de verdad me gusta es la mar. Si fuera por mí, pescaría y después tiraría el pescado al agua. ¡Juan! ¡Ven, que lo vas a pasar enorme! Hoy nos lo están quitando de las manos y a precio de oro. Luego me lo contáis. Ahora me voy con Pedrito, que tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, hasta luego. Si cambias de pensamiento, aquí me tienes. Yo no sé pensar, sé querer. Y lo que quiero es que sea para usted todo el dinero y para mí toda la libertad. ¡Eh, Toñona! ¡Ponte guapa para la fiesta, que ha llegado Juan Aguirre! Atención, preparados. Uno, dos y tres. ¡Vamos, corre! Anda, vete a llevar esto a la cueva que yo te esperaré aquí. ¿No vas a subir conmigo? No, nunca. Ese es un sitio que solo a ti te pertenece. Ya sabes que yo siempre digo que en la vida cada hombre ha de tener su lugar. Ahora vengo. ¡Eh, Pedro! ¡Mira! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Estás loco, Juan Aguirre! ¡Completamente loco! ¡Juan Aguirre! ¿Qué quieres, sacristanón? Que quiere hablarte, don José, que te espera a la iglesia. Está bien, dile que ahora voy. Dime, Juan Aguirre, ¿tú no crees que deberíamos llevar a Pedrito a un colegio de la ciudad? Querrá decir a un orfelinato, ¿no? Me he dicho a un colegio. Don José, usted y yo sabemos que es a un orfelinato. Bueno, llámalo como quieras, pero ¿tú no crees que estaría mejor allí? Con permiso de usted, no. ¿Por qué? Pues, porque allí estoy seguro que se sentiría un huérfano. Y aquí es un niño que está esperando a que su madre vuelva. Tú y yo sabemos que eso es imposible. Tendría que ocurrir un milagro. Bueno, usted cree en los milagros. Y yo también. Pero tú sabes igual que yo que un niño no debe vivir sin padre. Ahora yo soy el padre. Y menos sin madre. Con permiso de nuestro señor, yo también soy la madre. Ay, el cariño te hace desbarrar, Juan Aguirre.
El caso es que el niño vive como un hombre prematuro. No, no es él el que vive como un hombre. Soy yo el que vive como un niño. Tú te pasas la vida en la mar y al niño, en la soledad, se le desborda la imaginación. Cree en Neptuno, en las sirenas, en piratas, en animales que hablan... Usted siempre dice que lo importante es creer. Porque cuando se cree, solo se cree en una cosa. En Dios. Creed en Dios y podéis hacer todo lo que queráis. Son palabras suyas. Son palabras de San Agustín. Bueno, es igual. No, y no me armen más líos, Juan Aguirre. Está bien, hombre, no se ponga usted así. Y ahora dígame una cosa que necesito saber. ¿Quién siembra la cizaña para que me proponga que Pedrito se vaya del pueblo? No me hagas esa pregunta, Juan. No puedo responderte. Mañana comienzan las fiestas de nuestra patrona. Y si contestara lo que me preguntas... mancharíamos estos días con odio y con violencia. Bueno, pues pidámosle a Nuestra Señora que nos ilumine a todos. Qué susto. Oye, tú, a ver si llamas antes de entrar. Que tienes que ir a arreglar el altavoz. Bueno, Bruno, ¿qué le digo a mi padre? ¿A tu padre de qué? De lo del coche. Ah, sí. Bueno, dile que iré a revisar el motor cuando acaben las fiestas. Adiós. Venga, vámonos. Oye, Bruno, ¿esa quién es? Elisa. Es la hija del boticario del pueblo de al lado, que ha venido a pasar las fiestas. Pero no es tu novia, ¿verdad? No, hombre, no, que va a ser mi novia. Esa es un roneo. Tu novia es la señorita Carmen, la maestra. ¿No es verdad? Hombre, esa es un roneo también, pero un poco más serio. Pero ella quiere casarse contigo. Toma, y esta. Y la hija del alcalde, y la del boticario, y la del secretario del ayuntamiento. Todas quieren casarse para que las mantenga uno. Pero conmigo no les vale. Tú matrimoniar no quieres. Quieres ronear, ¿eh? Oye, de esto... ni una palabra a la señorita Carmen, ¿te enteras? Usted dirá, don José. Pues verás, pensé que ibas a comer sola hoy, el día de nuestra santa patrona, y se me ocurrió invitarte. Bueno, y aparte de su amabilidad al invitarme, usted quería saber algo más de mí, ¿verdad? Es cierto, quería hablar contigo. ¿En confesión? No, no, no. En confidencia. Creo que debo prevenirte de algo. Tus relaciones con Bruno no están siendo bien vistas por algunas personas que tienen que confiarte a sus hijos. ¿Y quiénes son ellos para reprocharme? Si cumplo con mi trabajo, como cumplo, creo que tengo derecho a elegir a quien yo quiera. Y precisamente tenías que elegir a Bruno. Sí. Y estoy dispuesta a casarme con él. Oh. Si es así, hija, alabado sea Dios. Listo el bote. Bueno, y cumplido mi cometido, me voy por donde he venido. Hoy ha tenido usted suerte, hombre. No le voy a cobrar nada. Se lo regalo para el cepillo. Gracias, Bruno. Pero espérame que salgamos juntos. Quiero pedirte algo. ¿Para sus viudas? No, hoy no te voy a pedir para mis viudas. Entonces, ¿para sus huérfanos? Frío, frío. Hoy te voy a pedir para mis solteras. Hombre, señor cura, por ahí ya podemos entendernos. Bueno, bueno. Además, te voy a invitar a un aperitivo en la bolera. Hombre, ¿era hora de conocer a un cura que diera? El señor cura no baila, porque dice que tiene corona. Baile, baile, señor cura, que Dios todo lo perdona. Muy bien. Y yo me quedo galana.
no me mire, que yo no llegue. Juan Aguirre, que escupe siempre la cebada entera. Perdone, don José. No se preocupe, que ahora mismo arreglamos esto. La Virgen de Covadonga, la Virgen de Covadonga, yeah. Bueno, venga, don José, desembuche de una vez. Bruno, estoy preocupado. ¿Por qué? Dime, ¿cuándo te vas a casar con Carmen? Si le hace falta el dinero de la boda, se lo pago por adelantado, ¿eh? No te burles, no te burles. Si no me burlo, don José, es que tomo la vida como viene. Que hay que casarse y sufrir, pues se sufre. Que se es soltero y hay que pasarlo bien, pues se pasa. Lo uno compensa lo otro. Lo que ocurre es que yo lo compenso por anticipado. ¡Eh, don José! Ya está todo arreglado, ¿no? Mira, Juan, es soltero y no tiene ninguna tristeza. Pero Carmen sí la tiene. Le prometiste casarte y le vas dando largas. Venga, don José, usted me conoce bien y no debe creer en tonterías. Porque te conozco, lo creo. A las que debería conocer mejor es a las mujeres. ¿Para qué tantas horas de confesionario? ¿Para creérselo todo? Anda, Ramonín, tráenos una botella de sidra y lo que... Bueno, nos vamos, don bueno. José. Y perdone usted por todo, ¿eh? Adiós. Sí, ya lo sabes. ¿Y cómo vamos a bailar los tres? ¿Que cómo vamos a bailar? Ahora veas. Aguirre. Tú
baila y calla, condenada. Buenas noches, señorita Carmen. Buenas noches. Hola, Bruno. Hola, ¿qué hay? Qué alegría de verte, Pedrito, aunque sea en el baile. A ti esto te gusta más que la escuela, ¿eh? Vamos, señorita Carmen, que a usted tampoco le disgusta. Hola, Toñona. A ver si un día nos vemos y hablamos, Juan Aguirre. Sí, cuando usted quiera. Oye, cuando vino la maestra, recuerdo que pusiste los ojos en ella. Y si no me equivoco, a ella no le disgustabas, ¿eh? No digas tonterías, Toñona. Que los fuertes tenemos que ser buenos. ¿Con qué hace el favor de no sacar la lengua de paseo, eh? ¿Es verdad que te echaba los ojos la maestra? Eso dice la Toñona. ¿Y por qué no te casaste con ella? Porque no me quería a mí. Te quería a ti. Pensó, si me caso con Juan Aguirre, podré llevar al niño todos los días a la escuela. No seas mentiroso. No, no, fue así. Yo me dije, si él va a ir por su propia voluntad, ¿para qué necesito casarme? Porque tú vas a ir a la escuela en cuanto pasen las fiestas, ¿o no es así? Claro. Si tú lo quieres, iré todos los días. Te lo prometo. Estuvo bien, don José. Cortito, pero sabroso. Lo bueno sí breve, doblemente bueno. Qué bien te expresas tú desde que vas con la maestra. Yo soy contrario a eso. Lo bueno sí mucho, doblemente bueno. Diles cómo es, Pedrito. La misa mayor, el sermón largo, la comida abundante y el vino de sobra. Hola. Buenos días. Buenos días, don José. ¿Tú qué haces aquí que no estás jugando con los chicos en la plaza? Ahora, vamos, vente con nosotros. ¿Me voy? Eres libre, ¿no? Claro. Juan, dice la maestra que vayas, que te espera en la escuela. Ah, ya será Bruno, niña. Ni hablar, yo no tengo clase hasta la hora del baile. Bueno, hermosa, dile que ya voy. ¿Cuál es el banco de los ignorantes para sentarme en él? Hola, Juan. Pasa. Bueno, ya puede empezar. Te he llamado por lo de siempre. ¿Sabes que Pedrito sigue sin venir a la escuela? Ah, oh, pero también usted va a perseguirnos, señorita Carmen. ¿Por qué no viene? De ahora en adelante vendrá. Ayer me lo prometió. ¿Y si no cumple su promesa? La cumplirá. ¿Por qué estás tan seguro? Porque yo le he enseñado que los hombres deben cumplir lo que prometen. Y él ya ha dejado de ser un niño. Ayer me llamó loco, borracho y mentiroso. Pronto seguro que me llamará a otras cosas. Está empezando a ser un hombre. Necesita de la escuela, de los amigos. El mundo para él ha cambiado. Ya no solo existe Juan Aguirre. La verdad es que es admirable ver cómo le quieres. Cuando un día me dijeron que se habían llevado a su madre al manicomio, me quedé solo pensando y me dije, Juan Aguirre, si te quedas con el niño, todo lo demás está de sobra. Tienes la obligación de hacer de él un ser alegre, fuerte, sin miedo a nada. Para ti ya no hay más cosas que Dios, la mar, el niño y tú. ¿Qué decides, Juan Aguirre? Y yo decidí quedarme con él. ¿Incluso sacrificándolo todo y viviendo solo toda tu vida? Sí. Hasta que él sea un hombre. Juan, ¿sabes que quieren trasladarme de este pueblo? Entre otras razones, porque mi obligación es dar cuenta de que Pedrito no vino a la escuela. Y no lo hago. ¿Y quién la ha denunciado? No lo sé. Si obligaran a Pedrito a venir a la escuela porque le quisieran, yo les besaría las manos. Pero es por odio. Y eso es lo que no estoy dispuesto a consentir. Esté segura de que algún día caerá en mis manos el que lo ha hecho. Querías ganarme, ¿eh, Federico? Me has empujado, me has ganado con trampas. ¿Estás enfadado por el premio? Tómalo, solo quería gastarte una broma. No quiero nada de uno abandonado por su madre. ¿Qué has dicho?
la verdad. No debes hablar así. Dios te manda que sea para ti un hermano. Yo de esto, si no lo quiso ni su madre, ¿cómo lo voy a querer yo? ¡Guarro! ¡Chiquillo! ¿Qué hacéis? ¡Separarlo! ¡Estaros quietos! ¡Estaros quietos! ¡Quietos! ¿No sabéis que la violencia es el patrimonio de los débiles? ¿Qué es lo que ha pasado? Me ganó con trampas. ¿Y tú por qué le pegas? Es que me ha dicho que no me quiso ni mi madre. ¿Te ha dicho eso? ¿Cómo te atreves, Sieto? Detente, Juan, en nombre del cielo. Sí. Lo siento, don José, había desnivelado la balanza. ¿Qué? ¿Ya se te pasó el enfado? Sí. Ven. Siempre hace bien contarle las cosas a los amigos. ¿Qué te dijeron de la pelea tus compañeros Jeremías el Pirata y Bartolo el Pato? No he hablado con Jeremías el Pirata, ni con Bartolo el Pato, ni con nadie. Ya no volveré a hablar más con ellos. He estado en la cueva pensando, ¿y sabes lo que voy a hacer? Ya no voy a hablar nunca más que con gente como nosotros. Eso está bien. Escúchame. Te voy a contar un secreto muy importante. Antes eras un niño y no lo necesitabas. Esa cueva tiene en la parte central del techo una especie de extraño cráter, ¿no es así? Así es. Pues fíjate bien en lo que te voy a decir. Cuando veas que el agua sale pulverizada por él, debes de avisar a la gente del pueblo. Porque eso quiere decir que va a haber galerna. ¿Te has enterado? Sí. Esta es para tu padre. Lucas, compañero. Para que sepas que no te olvidamos, te enviamos allí donde estés una botella de vino. Es de aquel vino áspero y fuerte con el que tantas veces brindamos juntos para celebrar las fiestas de nuestra patrona. Dime una cosa, Juan. ¿Fue mi padre tan buen marinero como tú? Con un canto en los dientes me daría yo si un día llegase a ser la mitad de lo buen marinero que fue tu padre. Mañana sales a la mar.
Sí, si Dios quiere. Dime una cosa. ¿Es verdad que ya soy un hombre? Naturalmente que ya eres un hombre. Entonces, quiero que me digas si mi madre está muerta o me abandonó. Tu madre ni está muerta ni te abandonó. Te lo digo un poco antes de salir a la mar, que es cuando los hombres no mienten. Cuando tu padre desapareció, la pobre casi se volvió loca de dolor. Todas las tardes iba a la playa. Y al ver que no venía, se metía mar adentro llamándole a gritos. Muchas veces la sacamos a punto de ahogarse. Un día se llegó a mí y me dijo: Juan Aguirre, mi marido no ha muerto. Seguramente estará perdido por algún puerto del que no puede volver. Me voy en su busca. Si no la encuentro, volveré yo sola. Se volvió loca. No. Eso no puede llamarse locura. Eso es exceso de fe. Bendita locura la de esa mujer, que no se resigna a que crezca sin un padre que te guíe. Juan, si tú estuvieras toda la noche, pero toda entera sin dormir, saldrías igual a la mar. Por Jesucristo vivo, puedo jurarte que saldría. Si yo estuviera toda la noche, pero toda entera sin dormir, yo también iría mañana a la escuela. Puedes creerme, Juan. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Sí. Porque estoy muy contento. Estoy llorando de contento que estoy. Me gustaría estar bailando toda la noche. Está bien. Bailaremos toda la noche. Me parece que don Eustaquio. ¿Habéis visto por ahí a mis hombres? Se estarán divirtiendo. Tienen derecho, ¿no? Aunque ya sé que a usted no le gusta mucho. A mí me gusta el trabajo. En él me hice y solo en él creo. A propósito de creer, hace tiempo que me está dando en las narices, y esto es solo una creencia, que el que quiere echar de aquí a la maestra y mandar al niño al orfelinato es usted.
¿Acaso me equivoco? No te equivocas. Pero no es como tú dices. ¿Ah, no? No. Yo soy el presidente del pósito de pescadores. Y mi obligación es dar cuenta de las cosas que ocurren a la Junta Central. Pues yo le voy a enseñar a cumplir con su obligación. ¡Juan! ¡Juan, qué vas a hacer! ¡Déjame! No sale. Tírate. ¿Qué? Vamos, que te tires. Será mala suerte, pues no se me va a ahogar ahora este tío. Tendré desgracia. Sálvalo, Dios del cielo. Y te juro que como penitencia soy capaz de trabajar con él. Atención, compañeros de la azucena. La Carmencita, la Esperanza y la Trinidad. Seguidme todos que os aseguro que vamos a dejar la mar como la palma de la mano. ¿O no es así, don Eustaquio? Eso ni se duda. ¡Avante! ¡Avante toda! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡A todo motor! Luego, madre. Pero oye, ¿dónde vas tan guapo, Pedrito? A la escuela. María, Ramonuca, Lolona, que Pedrito va a la escuela. No digas tonterías, mujer, te habrá hecho efecto el orujo. Buenos días, don José. Buenos días, hijo. ¿Dónde vas tan requete guapo, novio mío? Voy a la escuela. ¿Escuela? Esther, mira el calendario, a ver si son los santos inocentes. Tenga usted buenos días, señorita Carmen. Buenos días, Pedrito. ¿Y Juan Aguirre? Ha ido a la mar. Vamos, entra conmigo. Vendrá él solo porque ya es un hombre. Ayer me llamó loco, borracho y mentiroso. Pronto me llamará otras cosas. Ya ha dejado de ser un niño. Ya hay para él en el mundo otras cosas que no son Juan Aguirre.
¿A dónde vas? Me dijiste un día que me enseñarías tu cueva. Eso no puede ser. La cueva es mi secreto y solo a mí me pertenece. Nadie puede entrar. Yo no diré nunca nada. ¿Seguro? Seguro. Está bien. Te creo. Vamos, te la enseñaré. Aquí en este cofre guardaba su tesoro el pirata Jeremías el Largo. ¿Y esto qué es? El caparazón de una tortuga. Dice Juan que los tritones pasean montados sobre ellas por el fondo del mar. Oye, es más bonita la cueva de lo que yo pensaba. Mira, con esa red que ves ahí, pescó Juan una sirena. ¿Y dónde está? La devolvió al mar, porque hay que tenerlas en una bañera con agua salada y es mucho lío. ¿Sabes que las sirenas, aunque vivan debajo del agua, tienen siempre el pelo seco y suelto? No, no lo sabía. Y esta es la corona y el tridente de Neptuno. Es lo último que me ha traído. Tenemos que salir de aquí. Viene una galerna y es de las grandes. ¿Cómo lo sabes? Es un secreto que me contó Juan. ¡Vamos, deprisa! Última vez que entres sin llamarte, vuelo la cabeza con una llave inglesa. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? ¡Fuera de aquí! ¡Vete de mi vista! ¡Galerna! ¡Galerna! ¿Pero qué tonterías dices? Si está la mar como una balsa. Es verdad, viene una galerna. A este niño le sentó mal ir hoy a la escuela. Cuando no se tiene costumbre es lo que pasa. Pedro. Ven aquí. Si estás seguro que viene una galerna, hay que tocar las campanas para prevenir a la gente. Las de la iglesia. ¿Quién es capaz de tocar a galerna sin mi permiso? A lo mejor es que está entrando una galerna. En esta época. ¿Quién sabe? A veces ocurren cosas extrañas. Agustín, por el amor de Dios, no digas tonterías a estas horas. Pero bueno, ¿a dónde vais, mujeres? Al muelle, vamos al muelle, que piden auxilio. ¡Quietas! A la iglesia es donde hay que ir a ver quién es ese loco y no al muelle. Ah, es Pedrito, no caímos. Ese condenado que se ha pasado la tarde anunciando galerna. Pedrito, no me digas más. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Deprisa! Aquí está el hombre. ¿Pero qué has hecho? Tocar a galerna. ¿Tú sabes lo que haces, hijo? Don José, va a haber galerna. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Tus amigas las gaviotas o el mismísimo Neptuno? No, me contó un secreto Juan Aguirre. Me dijo que cuando viera saltar el agua por el techo de la cueva, es que va a haber galerna. ¿Y por qué no viniste a darme cuenta? ¿Por qué no hablaste conmigo? Porque no lo encontré. Avisé a todo el pueblo, pero se rieron de mí. Y yo tenía miedo por los hombres que están en la mar. Y por Juan. Ruega por Juan.
¡Vamos! ¡Cubrid todo el cabo! Antonio, ¿esa que está entrando cuál es? Es la Azucena, la he visto desde la escollera. Esa otra sirena es la de la Trinidad, la conozco bien. Por favor, ¿sabe si ha llegado la gaviota? No. ¡Piru! ¿Qué? ¿Se sabe algo de la gaviota? ¡Ay, vete de aquí, muchacho, que no está esto para niños! ¡Déjame quedarme! ¡Por todos los santos, échate atrás! ¡He venido a ayudarte! ¡Ay! ¡Vamos, levántate! Ay, no me muevas mucho, cuidado. ¿Te duele la pierna? Sí. ¡Vamos, arriba! Déjame, no tires de mí, creo que me he roto algún hueso. Te felicito, Lidio. Era difícil salvar el barco. Podía felicitarme por haber salvado otras cosas. Por ejemplo, las vidas de la tripulación. Eso no hay ni que decirlo. Se da por descontado. Sí. ¡Lidio! ¡Lidio! ¿Cuál es esa que está entrando? Es la Trinidad. ¿Estás seguro? Seguro. Venía media milla detrás de nosotros. ¿Hay alguna noticia de la gaviota? No, don José. La gaviota no volverá. Juan Aguirre nos fue dejando en los sitios más cercanos y él se fue mar adentro, por si quedaba alguien. No los espere. La gaviota no volverá. Hermanos, recemos todos unidos a Nuestra Señora del Carmen por Juan Aguirre y sus hombres que no vacilaron en arriesgar sus vidas por salvarlas de sus compañeros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Seno el día de la resurrección de la carne para volver a reunirse con los que aquí dejaron. Ahí está. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Espera, que quiero hablar contigo! ¡Pedrito! Es inútil que vaya. Él conoce muy bien las cuevas y usted nunca lo podría encontrar. Desde que desapareció Juan, no quiere ver a nadie. Ya no volveré a jugar, Juan. De la mar me los trajiste. Y a la mar te los devuelvo. Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar, hija? Mataos con esta cadera del demonio que no me deja pegar ojo. Así que me levanté y me fui a ordeñarle un poco de leche a la cabra. Y me dije, ¡ea!
para Pedrito. Ah, eres tú. Hola, Piru. ¿Cómo va la pierna? Mejor. Anda, pasa. ¿Quieres palo dulce? Bueno. Dime una cosa, ¿por qué sigues empeñado en estar solo y escondiéndote de la gente? ¿No sabes que todos te quieren? Sí, ya lo sé. Todos me traen comida a casa. Pero yo todavía no puedo estar con nadie. Tienes que admitirlo, hijo. Es inútil que esperes. La Mar a veces nos cobra su tributo llevándose a los mejores. Y esta vez ha elegido a Juan. Yo creo que aún volverán. Los espero todas las mañanas en la playa para verlos aparecer. Los seis marineros y Juan en la proa. Yo sé que un día volverán. Thank you.
¿Qué es eso que escondes? ¿El qué, jefe? Eso, y no me llames jefe. Lo dicen en la televisión. Menos televisión y más vergüenza. Sí, jefe, digo, sí, padre, lo ve, ya me he hecho un lío. ¡Don José! ¡Don José! ¿Qué ocurre? He visto a Pedrito con un Cristo. ¿Un qué? Un Cristo, como los de las estampas, pero muy grande, como una persona. Ya, has hablado con él y te lo ha contado. No, no hemos hablado. Lo vi desde lejos. Lo llevaba hacia su cueva. Lo habrá perdido alguien. No digas insensateces. ¿Quién va a perder un Cristo del tamaño de una persona? ¿No habrás visto visiones? No, don José. Está bien, llévanos. ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? A la cueva de Pedrito. Allí, pasada la playa. Bueno, vete a la escuela. Es que yo quería saber... Ya te lo contaré todo. Ahora déjanos solos. Está bien. ¿Vamos? Sí, señor. Estaban muy solos, ¿sabes? Pero ahora los dos estaremos muy bien. Ya lo verás. Vendré a pasar todas las tardes aquí contigo. Juan decía siempre que los hombres no deben vivir sin compañía. Juan Aguirre era mi mejor amigo. Todos dicen que se lo tragó el mar. Pero yo estoy seguro que un día volverá a buscarme. Buenos días, Pedrito. Hola, buenos días, don José. ¿Dónde lo has encontrado? En la mar. ¿En la mar? Sí. Yo lo salvé. Apareció flotando. Pedrito, cuéntame la verdad, hijo. Pero si se la estoy contando. Yo estaba como todos los días esperando a Juan. Y él apareció entre las olas y quiso venir conmigo. Pedrito, hijo, frena tu imaginación. Esta imagen tiene que pertenecer a alguien y yo debo hacer gestiones para encontrarlo. De momento la llevaremos a la iglesia. Pero él quiere quedarse conmigo. Vino a eso. Avisaré a las autoridades y ya verás cómo los dueños aparecen. Usted siempre dice que Cristo es de todos. Sí, claro. Pero me refiero a la imagen. Naturalmente explicaré que ha sido recuperada por ti. Y te darán una recompensa. Yo no quiero recompensas. Yo le quiero a él. Pero no puede estar aquí. Una imagen así debe estar en lugar sagrado. Tengo que llevármela. Compréndelo, Pedro. ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Por qué me miras así? ¿Yo? ¿Y cómo le miro? Me miras de un modo como si estuviera haciendo algo malo. Y entérate, Cristo no es un juguete y hay que llevarlo a la iglesia. Lo que usted diga, jefe. Vuelve a llamarme jefe y me quedo sin sacristán. Parece imposible. Nadie sabe nada de la imagen. Entonces el caso está bien claro. El Cristo es de Pedrito. ¿Por qué? Hombre, en la tía Eufrasia se encontró un transistor. No apareció el dueño y se lo dieron a ella para siempre. Calléis, exacto. Un transistor. Le pondremos una hermosa cruz, eso es. Y entronizaremos en nuestra iglesia al Cristo de... A ver si se me ocurre un nombre. El Cristo del Océano. El Cristo del Océano. Oiga, pues suena bien. Pasa, pasa, que no te vamos a encarcelar. He venido a ver si ya me lo podía llevar. Como no es de nadie... ¿Y tú cómo sabes que no es de nadie? La verdad es que está en lo cierto. No te metas en esto. Sí, señor. Digo, no, señor. Efectivamente, no hemos podido averiguar nada sobre el Cristo. Del Océano, ¿no? Sí, del Océano, pero su sitio está en la iglesia. Mira, Pedrito, le pondremos en su cruz... Y será una gran fiesta para todo el pueblo. Y así, de esta forma extraña y misteriosa, ha llegado hasta nosotros la imagen que este domingo incorporamos al culto con el nombre del Cristo del Océano y que espero sabréis venerar con vuestra devoción. Y ahora,
roguémosle por las almas de todos los nuestros que dejaron su vida en la mar. Jesús, Hijo de Dios vivo. Jesús, Hijo de Dios vivo. Jesús, Sol de justicia. Jesús, Sol de justicia. Jesús, Dios fuerte. Jesús, Dios fuerte. Jesús, hermano de los pescadores. Jesús, hermano de los pescadores. Jesús, refugio de los náufragos. Jesús, refugio de los náufragos. Jesús, faro de los navegantes. Jesús, faro de los navegantes. ¿Quién eres? Me llamo Manuel. Yo me llamo Pedro. Siéntate. Nunca te he visto por aquí. ¿Qué eres? ¿Uno de esos vagabundos que recorren el mundo? Tú lo has dicho. ¿No tienes casa? Mi casa está en todas partes. ¿Y después de aquí a dónde vas? No lo he pensado todavía. Quiero decir que me sirven todos los caminos. Hoy estoy aquí. Y mañana, quién sabe. Tú debes de haber visto mucho mundo. Bastante. ¿Conoces lo que hay más allá del mar? Sí, lo conozco. No debes de saber tú cosas. El mundo es muy pequeño, Pedro. Eso mismo decía siempre Juan Aguirre. Hasta hace poco vivía con él. Un día salió a la mar y no ha regresado aún. Todos los días vengo a ver si vuelve.
Yo conocí muy bien a Juan Aguirre. ¿Ah, sí? Sí. Era un hombre bueno. ¡Don José! ¡Don José! ¡Venga pronto, don José! ¿Qué te pasa ahora? ¡El Cristo, la cruz! ¡Lo clac, clac! ¡Que se ha bajado el Cristo de la cruz! ¿Pero qué dices? Como estés borracho, las vas a pagar todas juntas. ¡Con esto no se juega! ¿Y ahora? ¿Sigue diciendo que estoy borracho? Perdona, hijo. Y desde entonces, los niños le seguían siempre a todas partes, por las calles de Jerusalén. Oye, ¿sabes que ni siquiera nuestro cura cuenta la historia de Jesús mejor que tú? Bueno, ya es tarde, me voy a la escuela. De acuerdo. Yo te esperaré en tu casa. ¿Te acordarás de dónde te he dicho que es? Seguro que me acordaré. Hasta luego. Hasta luego. Nada, don José. Todo está perfectamente cerrado por dentro. Ya le dije que cuando se fue doña Cástula, le di dos vueltas a la llave. Es rarísimo. Entonces me parece que ya sé por dónde vienen los tiros. Voy a preguntar a Pedrito. Verás cómo él me lo puede explicar. Pedrito, ven aquí. Buenos días, don José. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué he hecho el qué? Lo sabes demasiado. Has desclavado al Cristo de la cruz y has intentado llevártelo a tu casa. Yo no he sido. No mientas. Tú siempre has querido tenerlo contigo. Sí, eso es verdad. Pero yo no he intentado llevármelo. ¿Me das tu palabra? Sí, don José. Yo no he sido. Está bien. Te creo, hijo. Entra en la escuela. Cara traes, Lidio. Ha habido poca pesca, ¿no? ¿Poca pesca, dices? Toda la pesca de todos los barcos viene en esta caja. ¿Por qué no acepta que fue un milagro? Es mucho milagro. ¿Y por qué iba a hacerlo? Quizá la cruz que le pusimos sea barata y quiera una mejor. No digas cosas raras. Jesús fue el símbolo de la pobreza. Predicó la humildad con el ejemplo. Tal vez su voluntad era la de estar con Pedrito, y como se lo hemos quitado, a lo mejor no está conforme. ¿Qué sé yo? Todo es muy extraño. 4 doble. 4-2. Cerrado. 6 tantos. Ay, otra vez me ahorcaste el 6 doble. ¿Y qué quieres que haga? 12, 19, 21, 27, 3. Más 38 que tenías partida. ¿Qué? ¿Echamos otra? Bueno. Buenas noches. No tan buenas. ¿Es verdad que habéis vuelto con los barcos de vacío? Así es. Eso que yo recuerde no se ha visto jamás en este puerto. ¿Y qué van a hacer si las redes salen vacías? Ellos no sé, pero tú callarte. Mañana iréis hacia el noroeste. Y si es necesario, remontáis altura. Como usted mande, sí, señor. De acuerdo. No quiero que te marches. Aquí tendrás una casa. Y podrás dormir en la cama de Juan. Está bien. Me quedaré contigo unos días. Pero ahora duerme.
Estaba muy triste. Desde que a Juan se lo llevó la mano. Hasta que apareció el Cristo del Océano. Pero se lo llevaron a la iglesia y volví a quedarme solo. Ahora que estás tú, me siento mejor. Vamos, duérmete. Mira, Carmen, el matrimonio es muy serio. Es obligarse para toda la vida. Déjame pensarlo unos meses. ¿Pensar el qué? Si te conviene más esta, la otra o la de más allá. Que no es eso, mujer. Es que así de repente... ¿Sabes que acabaré teniéndome que ir del pueblo? Oye, oye, a mí no me comprometas, que eso me lo conozco yo muy bien, ¿eh? Tú sabes que no quiero líos. Con que déjame en paz y no me atosigues. Estaría bueno. Sí, señoras. El Cristo del Océano bajó de la cruz hasta el altar y ahí se quedó. Es increíble. Es un milagro que hará famoso a nuestro pueblo. ¿Por qué lo ha hecho? Seguramente porque quiere una cruz más valiosa. ¿No creen que es justo mientras ustedes gastan tanto en cosas inútiles? Agustín, que los sermones los digo yo. Sí, señor. ¿Entonces usted no cree que ha sido un milagro? No lo sé. Aún tengo mis dudas. La verdad es que he buscado una explicación y no he podido encontrarla. No nos hemos portado bien. Debemos comprarle una cruz de caoba. Sí, y los clavos de plata. Los pagaremos entre todas. Cristo no necesita de nuestras riquezas. Solo estima la pureza de nuestras almas. Pero usted no nos puede quitar la satisfacción de honrar a nuestro Señor como se merece. Sí, bueno, si ustedes lo quieren así... Hola, Pedro. No te encontré en la cueva y pensé que estarías por aquí. ¿Y la pesca? ¿Es que no pescaste hoy? Sí. Ahí está. ¡Oye! ¡Qué fenómeno! ¿Sabes que eres uno de los mejores pescadores que he conocido? Oye, Manuel, ¿te puedo pedir un favor? Desde luego. No es para mí, ¿sabes? Se trata de la maestra y de mi amigo Bruno. A ella la encontré llorando. ¿Y por qué lloraba? Él no quiere casarse con ella. Y yo he pensado que a ti a lo mejor se te ocurría algo para cambiar a Bruno. No es que sea malo, ¿sabes? Pero como está medio aventado... Está bien. Lo pensaré. Pero tienes que darte prisa, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Qué hay, Piru? Hola. Hola, hola. ¿Tampoco hoy traéis nada? Nada, no hemos visto ni uno. Me gustaría quedarme aquí toda la noche.
Yo he dormido muchas veces junto a la cueva esperando que volviera Juan. Si tú quieres, podemos quedarnos. A veces es bueno estar toda la noche mirando las estrellas. Buenos días. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, que buenos días. Ah, sí, buenos días. Oye, si viene alguien, le atiendas tú, ¿eh, chaval? Carmen, Carmen, ¿a dónde vas? Suéltame, ¿a ti qué te importa? Cuando estoy aquí me importará algo, ¿no? ¿Cómo has sabido que me iba? No lo sé, una corazonada. No he podido dormir en toda la noche. Déjame en paz, no quiero verte más. Pero yo a ti sí. Y vengo a pedirte que te cases conmigo. ¿Qué me respondes? Que yo no quiero ser la favorita de nadie. No empecemos, Carmen, y no me ataques encima. Tú sabes lo que a mí me cuesta pedir esto. A ti solo te gusta presumir con todas las que se te ponen por delante. Pero de mí no te burlas más. Carmen, tú eres la única. Para mí no hay otra mujer en mi vida. Estoy loco por ti. Escúchame. De repente me he dado cuenta de lo que significas para mí. No puedes haber dejado de quererme así, de pronto. Te quiero de verdad. Cásate conmigo. Te lo suplico. Júrame que no habrá otras. No, te lo juro. ¿Y que será para siempre? Sí, para siempre. Hola, Manuel. Acabo de ver a Bruno y a la señorita Carmen juntos. Ya está todo arreglado. ¿Cómo lo hiciste? Lo has hecho tú. Al tener fe en mí. ¿Dónde te has metido? Llevo media hora buscándote. Te he estado esperando en la cueva, pero se me hacía tarde. ¿Y a dónde vas? Voy a pescar para la cena. Uy, eso es muy difícil. ¿Por qué dices que es muy difícil? Porque ya no hay pesca, ha desaparecido. Han vuelto todos los barcos de vacío. Pero digo yo que ha de estar en alguna parte, ¿no? ¿Dónde crees tú que estará? Quiero saber una cosa. ¿Por qué tienes tanta confianza en mí? Porque yo sé que tú sabes dónde está la pesca. ¿O no es así? Bueno, quizá esté al sudeste. A unas 5 millas. ¿En el Puntal Blanco? Tú lo has dicho.
No habéis traído nada en 2 semanas. Esto puede ser mi ruina. La nuestra ya lo es, porque no hablamos con el señor cura. ¿Qué tiene que ver el cura con esto? No sé, a ver si sacando el Cristo del océano en procesión cambian las cosas. Eres un ignorante, Piru. Lo que los hombres no pueden cambiar, así se queda. Yo sé dónde está la pesca. La pesca está en el puntal blanco. ¿Pero qué estás diciendo? Allí no ha habido nunca un pez. Esto es de allí. ¿Qué rumbo tomamos hoy? ¿Qué rumbo vais a tomar? ¡El del puntal blanco! ¿Cuál ha dicho? Es que está sordo. ¡El del puntal blanco! Está bien. ¡Vámonos, muchachos! ¡Al puntal blanco! ¡Avante todos! ¡Rápido! Hola, Manuel. Hola, Pedro. He recibido una carta de mi madre. Te habrá alegrado mucho, ¿no? Sí, desde luego. ¿Quieres que te la lea? Si tú quieres. Pues claro que quiero. Escucha con atención, que es muy bonita, ¿eh? Querido hijo, ese soy yo. No creas que te he olvidado. Lo que pasa es que mi trabajo ¿Me impide? Eso es, me impide. Lo que pasa es que mi trabajo me impide estar contigo. Pronto iré a verte porque te necesito. Debes ir a la escuela. Recibe muchos besos de tu madre, Marta. No debes estar triste. Y menos después de una carta tan bonita. Deja la botella en paz. ¡Deprisa! ¿Todos los barcos hasta los topes? Sí, lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Porque los he visto llegar. Oye, ¿qué te pasa? Parece que estás triste. No, no es nada. Vamos.
restos de un naufragio, ¿no? Sí, así es. Juan Aguirre. Son de la gaviota. Son de la proa del barco de Juan. Sí, lo sé. Pero no debes llorar. Ahora ya sé que Juan no volverá. Escúchame. Quiero que hagas algo por mí. Lo que tú mandes, Manuel. El Cristo que encontraste en el mar no quiere estar en esa cruz tan valiosa que le han puesto. Irás al pueblo y les dirás que esta es su cruz, la que él no abandonará nunca. Una cruz hecha con los maderos del trabajo y el sacrificio. ¿Vas a marcharte ya? Hay muchas gentes que me necesitan. Pero siempre que me llames, estaré a tu lado. ¿Y cómo voy a llamarte? Bastará con que pienses en mí. No podré llevar los maderos. Son muy pesados. Yo los llevaré. ¿Se puede? Adelante. Oh, Pedrito. Hola, hombre. ¿Qué te trae por aquí? Verá, don José. Le hemos traído los maderos para la cruz del Cristo del Océano. No te entiendo. Explícame eso. ¿De qué madero se trata? Son dos maderos de la gaviota. Llegaron flotando sobre las olas. Ya. ¿Y quién los ha traído contigo? Los trajo Manuel. Y fue él el que me dijo que el Cristo nunca bajará de esa cruz. ¿Y dónde está ese Manuel que nadie ha visto? En la puerta, esperándome. ¿En la puerta de la iglesia? Sí, él trajo los maderos desde la playa. Bien, vamos a conocerle. Se ha marchado. Sí, pero los maderos están aquí y son de la gaviota, como tú dijiste. ¿Verdad que hará la cruz con ellos? Pedrito, yo ya no sé cuándo dices la verdad y cuándo es tu imaginación la que habla. Ni siquiera sé si existe tu amigo Manuel, pero creo en los milagros. La verdad es que el Cristo lo encontraste tú. Y voy a ponerlo en la cruz que tú quieres. Cuidado, Agustín, ten cuidado. Un poquito más. Es que pesa mucho. Un poquito más. Ah, sí. Eso es. Ahí está bien. Sí. Bueno, ya está.
Esta es mi cruz, formada por todos los sufrimientos de la humanidad. Porque en verdad os digo que yo soy el Dios de los desamparados.